Estos son los ingredientes que voy a necesitar el día de hoy para hacer carne asada de res y puerco. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar de carnes 1 kilo de carne de res para asar y 1 kilo de carne de cerdo para asar. Los condimentos que vamos a necesitar son 1/2 taza de aceite de olivo, 2 cucharadas de ajo sin sal, 2 cucharadas de hierbas finas, 2 cucharadas de ablandador de carnes, 1 cucharadita de pimienta blanca y 2 cucharadas de sal de grano. Y para complementar más nuestra carne asada, vamos a agregar este tipo de chorizo que es especial para asar. Hay original y el estilo borracho. Los dos saben deliciosos. También le vamos a agregar esta salchicha para asar. Es muy rica. Esta trae tocino. También le vamos a agregar un paquete. Vamos a la preparación. En este bol vamos a empezar a preparar una vinagreta, de la cual le vamos a agregar todos los ingredientes antes mencionados. Voy a sustituir el ablandador de carne por 3 pedacitos de piña natural. Esta me va a servir como un ablandador natural. La voy a exprimir. Son del tamaño de 3 cubos de Knorr de pollo. En el bol agregué la 1/2 taza de aceite de oliva. Ahora vamos a agarrar las hierbas finas y vamos a ponernos las 2 cucharadas en la mano para hacerle molinillo. Y estas desbaratarlas perfectamente bien hasta que queden pulverizadas. En esta forma. Ahora vamos a agregar la cucharadita de pimienta blanca. Y las 2 cucharadas de ajo en polvo sin sal. La sal se la vamos a agregar al final. Y vamos a empezar a revolver perfectamente bien hasta que se integren todos los ingredientes. Como puedes observar, ya quedó lista. Ahora le vamos a exprimir los 3 pedacitos de piña natural a sacarle todo el jugo que estas tengan. Es muy importante mencionarte que no debes de agregarle demasiada piña, ya que haría que la carne se te batiese a la hora de asar y se te puede llegar hasta pegar. Es muy importante que calcules las cantidades exactas como las que te estoy mencionando en este momento. Una vez que ya hayas exprimido todas las piñitas, vas a revolver perfectamente bien y con una brochita vamos a empezárselas a untar a la carne. Pero le vamos a agregar la cucharada de sal de grano que te había yo mencionado hasta que esta se trate de desbaratar perfectamente bien. Te has de preguntar por qué no agregarle sal refinada. Resulta que la sal de grano tiene un mejor sabor y la absorbe mejor las carnes. Es muy importante agregarle sal de grano y tratarla de desbaratar lo más posible para que esta la absorba perfectamente bien la carne. Recuerda que esta sal es mucho 1000 veces mejor que la sal refinada. Ahora, con una brochita vamos a empezar a untarle a toda la carne por las 2 caras hasta que se nos acabe esta mezcla. Es lo suficiente. Si te llega a faltar, puedes preparar más con las mismas cantidades. Pero realmente yo las cantidades que te estoy dando son exactas para estas cantidades de carne. Así le vas a untar a toda la carne hasta terminar. Ya quedó toda la vinagreta untada en los bisteces. Como puedes observar, me quedó un poco. Pero si quieres, puedes darle una segunda pasada para volvérselo a agregar. Más que nada es aquí el asiento de todas las hierbitas que quedó, como puedes observar. Ahora vamos a pasar toda la carne a una charola para empezarla a emplayar con plástico, ya que no queremos que absorba los olores del refrigerador y esta no se me vaya a resecar, ya que es recomendable que la prepares un día antes de hacer tu evento para asarla. Es muy importante que la refrigeres y la tapes para que esta no se te vaya a resecar. Los veo al otro día. Ya saqué los bisteces del refrigerador. Tienen 2 horas que los saqué para que estos tomaran una temperatura ambiente antes de que los empezáramos a asar. Vamos a ir preparando la parrilla donde los vamos a asar con cebolla y aceite. Esto es muy importante. Como puedes observar, yo ya aquí ya estoy asando mis bisteces y los chorizos. Si quieres, le puedes agregar verduras como cebolletas, puedes poner chiles, incluso tomates, para que también se vayan asando junto con la carne. Recuerda que el carbón no debe de estar arrebatado porque te puede llegar a quemar tu carne. Como puedes observar, mira, aquí ya tengo los bisteces, no se pegaron, no están desbaratados. Quedaron con un sabor espectacular. Créeme, no te vas a arrepentir.
Te van a quedar deliciosos. Como puedes observar, aquí tengo la verdura. Los chiles ya están perfectamente bien asados, listos para que hagas una salsa ranchera y las cebollitas. Pues así quedaron nuestros bisteces para asar junto con nuestras salchichas el día de hoy. Vamos ahora a la siguiente receta, que va a ser cómo preparar la perfecta costilla a la barbecue para asador. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar costilla a la barbecue para asador. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 5 kilos de costilla cargada de cerdo. Es lo que yo aquí tengo, es una pieza completa. Y para hacer nuestra barbecue vamos a necesitar lo siguiente: 30 mililitros de salsa de soya, 60 mililitros de salsa tipo inglesa, 1/3 de taza de azúcar, 1/3 de taza de paprika ahumada, 1 cucharadita de cúrcuma en polvo, 1 cucharadita de tomillo, ablandador de carnes, 2 cucharadas de hierbas finas, 1 cucharada de ajo asado en polvo sin sal y 1 cucharadita de cebolla asada en polvo sin sal. También vamos a necesitar 3 cucharadas de sal de grano, 1 cucharadita de pimienta blanca en polvo, 300 mililitros de salsa catsup, suficiente papel aluminio, el asador, carbón y pinzas. También vamos a necesitar unas media cebolla cruda y aceite para sazonar la parrilla. Vamos a la preparación. Vamos a empezar a quitarle un poco la grasa que trae nuestra costilla. No es necesario que la raspes toda quitándole toda la grasa, ya que esta va a ayudar a que tu costilla quede más jugosa. Le vamos a quitar esta parte de aquí porque normalmente a la hora que tú empiezas a asarla, esta se empieza como a encoger. Es importante que la retires. Y esa misma parte la puedes ocupar para hacer unos frijoles. Igual, las partes que te queden de la grasa las puedes usar friéndolas y sacar una manteca para hacer varios guisados. La acabo de voltear. De igual forma, le vas a tratar de quitar un poco de grasa. No le quites toda, como te vuelvo a comentar, ya que la vamos a envolver en aluminio y necesito que la misma grasa ayude a que la costilla quede bien asadita. Como te puedes dar cuenta, separé el costillar de la maciza. La maciza de igual forma va a ser preparada con la barbecue. Y a la maciza le vas a hacer unos cortes en sentido contrario a las hebras para que esta se pueda cocinar bien y quede muy suave. En este bol vamos a empezar agregando la cucharadita de cúrcuma en polvo, la cucharadita de tomillo en polvo, la cucharadita de pimienta blanca en polvo, las 2 cucharadas de hierbas finas. Te las vas a poner en la mano y le vas a hacer molinillo para que estas se puedan desbaratar perfectamente bien y queden pulverizadas. Ahora vamos a agregar la cucharada de cebolla, la cucharada de ajo en polvo sin sal, 1/3 de taza de paprika ahumada, 1/3 de taza de azúcar, 60 mililitros de aceite de oliva y aquí mismo vamos a agregar los 30 mililitros de salsa de soya y los 60 mililitros también de salsa tipo inglesa. Y vamos a revolverlo perfectamente bien. Ahora los vamos a vaciar donde están los demás condimentos y vamos a proceder a revolverlos perfectamente bien hasta que estos se integren. Aquí mismo le vamos a agregar ahora las 3 cucharadas de sal de grano y vamos a revolver a que se disuelvan perfectamente bien. E inmediatamente después vamos a agregar la salsa catsup. Recuerden que de salsa catsup les pedí 300 mililitros, prácticamente es todo el bote. Ahora le vamos a agregar la cucharadita de pimienta blanca y vas a seguir revolviendo. Una vez bien revuelto, con una brochita vamos a empezar a barnizar todas nuestras costillas perfectamente bien de ambos lados, a que queden bien impregnadas y cubiertas con nuestra mezcla de barbecue. Recuerda que tiene que ser de ambos lados. También impregnarás la maciza que recuerda que habíamos separado del costillar.
Una vez que hayamos terminado de impregnar nuestra barbecue en las costillas, vamos a empezar a agregarle el ablandador. Este ablandador lo vas a agregar al gusto. Le terminé de agregar el poco barbecue que me quedaba en el bol para que queden perfectamente bien cubiertas. Ahora las vamos a llevar a refrigerar, pero antes las vamos a envolver en papel film para que no le entre ningún olor del refrigerador y tampoco se me vaya a resecar. Es recomendable ocupar las costillas a la barbecue, empezarlas a asar al otro día, no el mismo día. Ya estamos al otro día, ya tiene 2 horas que saqué las costillas para que estas se fueran tomando una temperatura ambiente, ya que no es recomendable empezarlas a asar cuando estén frías. En el papel aluminio, recuerda con la parte opaca para adentro y la parte brillosa para afuera. Vamos a empezar a poner nuestras costillas, acomodarlas y a envolverlas con el papel aluminio. Para asegurar el papel aluminio le vamos a poner otro más, para que envuelva y tenga más firmeza a la hora de estarlo moviendo cuando le estemos asando y este no se vaya a romper. También vas a envolver la carne que no tiene hueso, de igual forma poniéndole doble aluminio. Como puedes ver, ya terminé de envolver toda la costilla. Ahora la vamos a llevar al asador, que ya tenemos precalentándose con carbón desde hace 1 hora que lo encendí. Ya acomodé aquí las costillas, como puedes observar. Aquí van a estar aproximadamente unos 20 minutos de lado y lado. El carbón debes de cuidar que no se te vaya a arrebatar, puesto que puede ser que quemes tu costilla. Es muy importante que cuides que no se te vayan a quemar, porque puede ser que se te queme por fuera y te quede crudo el hueso por dentro. Es importante que bajes la tapa de tu asador y si gustas puedes agregar algunas verduras como yo para hacer una deliciosa salsa. Aquí tengo cebollitas y chiles. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestras costillas a la barbecue el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, ¡es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!